Sería muy triste que solo hubiera decepciones en la Fórmula 1, ¿no? Que todo fuera estar de mal rollo, estar un poco ahí como de culo, ¿no? Rollo, uff, qué mal este piloto, yo esperaba más, no sé qué. No, también hay sorpresas, también hay alegrías, también hay motivos para levantarse por la mañana y no saltar por la ventana. Y uno de ellos son las sorpresas de esta temporada, de esta mitad de temporada. Es importante recalcarlo, en la miniatura lo tendréis puesto, de lo que llevamos de temporada. Porque a final de año es probable que yo me... No me equivoque, porque insisto, a día de hoy estas son mis sensaciones, tanto en decepciones como en sorpresas, pero puede que cambie de opinión, por supuesto, yo cambio muchísimo de opinión. Es sano cambiar de opinión, no tiene nada de malo cambiar de opinión. Hay gente que cree que una opinión es como un hijo y hay que protegerlo y ya está, y no, no, lo puedes cambiar, no es como un hijo, que si lo cambias es abiertamente ilegal. O sea, las opiniones se pueden cambiar y mejorar mientras tú evolucionas como persona. En serio, es lo mejor que podéis hacer. Pero no me enrollo más, que el otro día duró muchísimo el vídeo para hacerlo solo con tres pilotos, y hoy quiero que sea un poquito más rápido. Mis cinco pilotos sorpresa de 2021 son tres, otra vez, son tres. Que soy... O sea, de verdad que cuando hacía las listas no me salían más de tres, pero curiosamente me pasa como con el vídeo de las decepciones, que son tres, pero hay dos menciones de honor, ¿vale? Que luego os comentaré, igual que en el de decepciones, Mazepin y Bottas eran menciones de honor, pero no eran decepciones. Aquí hay dos pilotos que son sorpresas, pero no mucho tampoco, ¿vale? Ya lo iréis viendo cuando lleguemos a ello. Así que vamos allá, que es una sorpresa para mí, ¿no? Como ya gasté todos mis recursos de ironía en la explicación de que es una decepción para mí en el vídeo anterior, aquí lo voy a explicar en serio, ¿vale? Voy a explicar tal y como es el concepto sorpresa. Pilotos de los que no esperaba que lo hicieran tan sumamente bien. Los cinco mejores, los tres mejores en este caso, no. Los pilotos que no esperaba que lo hicieran tan bien, o que los esperaba peor directamente de lo que lo están haciendo. No son los tres mejores pilotos de la temporada, pero son los tres que más me han sorprendido, así que vamos allá. El primero empieza como el anterior, decepciones, con un piloto de McLaren, pero en este caso Lando Norris, porque creo que para todos los que estéis viendo este vídeo, estaremos de acuerdo en que es la gran sorpresa de la temporada. Nadie esperaba este salto de calidad de Lando Norris. Todos sabíamos que era bueno, todos sabíamos que Lando Norris era un buen piloto, que no desentonaba en absoluto en el equipo McLaren, pero tras estos dos años en los que ha sido superado por Carlos Sainz, creo que nadie esperaba que se erigiera en este liderazgo en el equipo británico y le metiera tal repaso a día de hoy a un piloto como Daniel Ricciardo, que era la gran esperanza de McLaren en dar un salto cualitativo en cuanto a pilotos, ¿no? Recordemos, ya lo dije en el video de excepciones, pero McLaren lleva detrás de Ricciardo desde 2019 y era el piloto que querían realmente para el equipo, y cuando por fin lo consigue resulta que Lando Norris, en su tercer año en McLaren y demostrando esa experiencia, ¿no?, y ese conocimiento del equipo que aún le falta a Daniel Ricciardo, es el que está en este momento, que es lo más sorprendente, tercero en el campeonato. Tercero, ¿vale? Evidentemente sin opciones reales de competir el Mundial, seamos realistas, lleva un McLaren. Pero la sensación de que si el McLaren estuviera a la altura del Red Bull o el Mercedes, Lando Norris podría perfectamente luchar por este campeonato mundial. Y ojo, sé que Lando Norris es un piloto que todos los años empieza bastante bien. Normalmente su primera mitad de temporada suele ser mejor que la segunda mitad. Pero este Lando Norris que estamos viendo este año es mejor que los dos anteriores juntos, sumados, que el del 19 y el del 20. Es un piloto mucho más completo, mucho más constante. Y yo, sinceramente, ahora sí creo que claramente es un piloto con potencial para ser campeón del mundo. Tuve mis dudas en 2019, 2020, no digo que fuera malo, pero no, en ningún momento pensaba que ante un piloto como Daniel Ricciardo y con la presión que eso le iba a suponer, ¿no? Porque podría haber quedado relegado y lo lógico era pensar que iba a quedar relegado a un papel un poquito más de piloto secundario, escudero de Daniel Ricciardo. Se ha erigido como líder, ha cogido la bandera que dejó Carlos y ahora mismo está, ya digo, tercero en el campeonato. Y con, aunque no me guste tirar mucho de datos porque me gusta más hablar de sensaciones, al final los datos son un poquito mentirosos, entre comillas, porque hay millones de circunstancias en carrera con las que no es justo analizar, Lando Norris ha hecho toda la temporada top 5 con un McLaren, top 5 toda la temporada, menos en España, que quedó octavo, y en Hungría, que Bottas lo sacó de pista. Es decir, estamos hablando de un piloto que con un McLaren, repito, con el tercer mejor coche en algunas carreras, cuarto dependiendo cómo esté Ferrari, ha conseguido hacer, en total lo tengo aquí apuntado, tres podios, ¿vale? Y casi todo top 5 menos dos carreras. Si eso no es constancia, que es al final lo que necesita un piloto para aspirar a ser campeón del mundo, que me digan lo que es. También os digo, y es cierto, ¿vale?, que esta cantidad de buenos resultados que ha conseguido Lando Norris se deben, aparte de una magnífica constancia, a que ni Bottas ni Checo Pérez
están dando el nivel que deberían dar en sus respectivos equipos, pero hay que estar ahí para aprovechar las situaciones. Hace unos años, Carlos Sainz, por ejemplo, aprovechó el follón entre Albon, Gasly y Red Bull tal para colocarse sexto en el Mundial. O sea, quiero decir, hay que aprovechar los fallos de los pilotos que tienen un coche top, y el que mejor lo está haciendo este año es Lando Norris, que está con los mismos puntos prácticamente, ¿vale? O sea, y seguramente no vaya a quedar tercero y quede quinto detrás de ambos pilotos, pero que está ahí ahora mismo y que no va a ser fácil bajarle, como Bottas y Pérez no espabile, también es cierto. Mi segunda gran sorpresa de la temporada, aparte de Lando Norris, que insisto, es la mayor, es Esteban Ocon. No esperaba tan buen rendimiento tan pronto de Esteban Ocon, y volvemos un poquito al mismo factor Ricciardo. Viendo lo que le pasó el año pasado con Daniel Ricciardo, lo que sufrió el piloto francés en Renault, en el antiguo Renault, ¿os acordáis de Renault? ¡Madre mía, qué nostalgia! Ahora es Alpine solo, evidentemente. Ya todos... la verdad es que nos hemos acostumbrado rápido a lo de Alpine. Nos hemos acostumbrado bastante rápido. Yo creo que por el hecho de que el coche es tan diferente y el nombre tan diferente, pues rápidamente hemos hecho nuestra asociación mental. Esteban Ocon no esperaba que lo fuera a hacer tan sumamente bien desde el principio y contra alguien como Fernando Alonso, ¿vale? No me lo esperaba, no me esperaba que desde tan pronto Esteban Ocon, viendo sobre todo, insisto, el 2020, fuera a estar tan por delante de Fernando Alonso. Y ojo, es verdad que Alonso se estaba adaptando a la categoría, pero el que tiró del carro de Alpine y lo hizo bastante bien era Esteban Ocon. Es verdad que veníamos, ¿vale?, de la última temporada de Fernando Alonso en Fórmula 1, que era con Stoffel Vandoorne, y le metió una paliza soberana, ¿vale? Igual muchos pensaban que esto iba a pasar. Yo no esperaba eso, sabía que Esteban Ocon era mejor o había demostrado más en Fórmula 1 que Stoffel Vandoorne, pero tampoco esperaba que fuera a tirar tanto del carro y que, sobre todo, una vez que Fernando Alonso pillara el ritmo de verdad competitivo, el que todos más o menos podíamos esperar, fuera a seguir más o menos cerca del nivel. Es verdad que tuvo una racha de carrera bastante mala, pero le cambiaron el chasis y ya empezó a mejorar, y ya le empezamos a ver en posiciones cercanas a Fernando Alonso, y en general muy cerca de Fernando Alonso, que es lo mejor que se puede decir cuando eres compañero de alguien así. Cuando eres compañero de un piloto como Hamilton, como Fernando Alonso, como Verstappen, lo mejor que se puede decir es que estás cerca. O sea, que estás cerca y que no te está dando una soberana paliza. Y Esteban Ocon no solamente no es que no esté recibiendo una soberana paliza de Fernando Alonso, sino que está cerca y que encima, como guinda del pastel, ha conseguido la primera victoria de Renault Alpine, ¿vale? Pongan una barra en medio, en toda la era híbrida. El otro día en Hungría, evidentemente con un millón de factores de suerte, ¿vale? No meto a Ocon aquí por la sorpresa de ganar el Gran Premio de Hungría, aunque es importante, pero que encima han tenido esa pequeña guinda de buena suerte que le ha hecho colocarse como, bueno, ahora mismo por delante en el Mundial de Fernando Alonso, por un punto, ¿vale? Es anecdótico, no creo que está haciendo mejor temporada Esteban Ocon que Fernando Alonso, están prácticamente a la par, pero que lo mismo está por delante y que en la lucha por el quinto puesto de constructores de los franceses va a ser súper importante estos resultados y esta buena colaboración en equipo que tiene ahora mismo Alpine respecto a sus rivales directos. No están tan bien los dos pilotos de Aston Martin, Vettel está bien, pero Stroll no termina de engrasar bien la maquinaria, así que a nivel de pareja de pilotos están mejor, y en Alfa Tauri claramente es Pierre Gasly el que tira del carro, y Yuki Tsunoda, que es rookie evidentemente y tiene pues más margen de análisis, digamos. Le está costando, evidentemente, seguir el ritmo de su compañero francés. Así que, en este momento, viendo que Alpine, a pesar de quizá no ser la mejor máquina de las tres, ni entre Aston Martin, Alfa Tauri y ellos, al tener la pareja de pilotos más competitiva y que mejor está funcionando en equipo, insisto, lo de Hungría fue un ejemplo de qué bien funciona en equipo y qué buena sintonía tienen entre Esteban Ocon y Fernando Alonso, pueden ser los favoritos para llevarse este quinto puesto sin ser la quinta mejor máquina. Que oye, eso le pasó a McLaren el año pasado, que teniendo una máquina peor muchas veces que Renault o que Racing Point, consiguieron quedar en tercera posición. Así que para mí Esteban Ocon es la segunda gran sorpresa de la temporada. Está rendiendo muy bien el piloto francés. Había tenido dudas, ¿no?, en Renault el año pasado. Es verdad que es un piloto que viene un poquito de rebote, el año que se queda fuera, cuando es sacado de Mercedes, que parecía que podía ser compañero de Hamilton y tal. Pero se está rehaciendo Esteban Ocon, y tiene potencial de ser campeón del mundo, no lo sé. Pero si Alpine tiene un año, tiene un coche competitivo el año que viene, puede ser que no sea Fernando Alonso el único coche francés azul que compita por el Mundial. Oye, esto ya es soñar, ¿no? Evidentemente. Pero viendo este Esteban Ocon, igual año que viene vemos una pelea entre los dos por cosas importantes, ¿no? Y no por ganar una carrera random en Hungría. Veremos qué sucede. Pero, insisto, Esteban Ocon, una de mis sorpresas de este año. No esperaba que fuera a estar tan sumamente bien. No esperaba que fuera a estar tan cerca de Fernando Alonso. Y no esperaba que cuando Fernando Alonso no estaba en las primeras carreras, porque no estuvo, estuvo mal, las cosas hay que decirlas, ya lo dije en su momento, fuera él el que tirara el carro de Alpine. Se ganó la renovación súper pronto, súper merecida. Mucha gente se rió, ¿cómo le renuevan ya? No sé qué.
se la ganó. Se la ganó Esteban Ocon y que me alegra. Me alegra porque es un piloto que siempre me gustó. Desde que debutó en Fórmula 1 me gustó Esteban Ocon. Tuvo años complicados en Racing Point y tal, pero ahora en Alpine ha encontrado confianza, su segundo año en la marca Renault, digamos, y está demostrando que ese añito extra de experiencia que tiene en el equipo respecto a Fernando Alonso, pues le está ayudando a mantenerle el pulso a un dos veces campeón del mundo como el piloto español. Así que Esteban Ocon, mi segunda gran sorpresa de la temporada. No están ordenadas, ¿vale? Aunque me pasa un poquito como el otro día. Sí que están, o sea, sin querer están ordenadas, porque Lando Norris es la gran sorpresa, Esteban Ocon es la segunda gran sorpresa, y la tercera, en este caso, aunque en menor grado, también es verdad, es Carlos Sainz. Para mí es Carlos Sainz una de las sorpresas del año, pero no necesariamente porque no esté haciendo lo que esperaba, que sí, pero en comparación con el resto de pilotos que están debutando en equipos, está siendo claramente el mejor, ¿vale? Exceptuando los que debutan del todo, como a lo mejor Fernando Alonso. Pero Carlos Sainz este año iba a Ferrari, ¿vale? Que es el equipo con más presión del mundo. Y ha tenido de compañero a Charles Leclerc, un piloto que yo lo considero de los tops de la parrilla, ¿vale? De los más tops. Entonces, mantenerle el pulso como está haciendo todo el año y sobre todo desde el principio, que apenas ha tenido problemas de adaptación Carlos Sainz en Ferrari, me parece sorprendente. Vale, me parece sorprendente. No dudaba de que Carlos Sainz no fuera a ser apalizado por Charles Leclerc. De hecho, ahora mismo está incluso por delante Carlos Sainz en el Mundial, aunque esto evidentemente pues tiene muchos asteriscos, porque en Mónaco no pudo salir Leclerc a carrera, tal. Bueno, hay millones de asteriscos, ¿no? No creo que Carlos Sainz esté haciendo mejor temporada que Charles Leclerc. Cuando el Ferrari ha estado más competitivo, era Leclerc el que daba la sensación de tener más ritmo que Carlos, pero lo mejor que se puede decir es que Carlos Sainz, al lado de un piloto considerado por mí, por muchos, un top de la parrilla, está al nivel, está cerca, está muy cerca, incluso a veces por delante. Y eso es lo mejor que se puede decir de Carlos Sainz, porque ha cambiado de ambiente, después de estar en McLaren, todo muy bien y tal, ha tenido que irse a Ferrari, bueno, ha tenido que irse, no, ha aprovechado la oferta de Ferrari, yo repito, es una oferta que nunca poder dejar pasar, y aunque es cierto que este año Ferrari no está mejor que McLaren, está como mucho a la par en algunas carreras, y en momentos puntuales un poquito por delante, es cierto que a pesar de toda esta presión, está haciendo uno de sus mejores inicios de temporada. A nivel de puntos es el mejor, si no me equivoco, aunque la posición no lo sea. Y a mí me sorprende porque viendo cómo se está adaptando Ricciardo a McLaren, viendo los problemas que... Bueno, Vettel también se ha adaptado muy bien a Aston Martin, ¿vale? No sería el caso. Pero viendo los problemas de otros pilotos adaptándose a nuevos equipos, o sobre todo Checo Pérez a Red Bull, pues me sorprende, ¿no? Yo esperaba un poquito, el año pasado lo comentábamos, cuando se estaba haciendo el mercado de fichajes para el año siguiente, esperaba un poquito que Pérez hiciera con Verstappen lo que Sainz está haciendo con Leclerc. Estar muchas veces detrás, pero estar cerca, y de vez en cuando por delante, ¿no? Sainz lo está cumpliendo, Checo Pérez no. Entonces me está sorprendiendo más Carlos Sainz por esta diferencia respecto a los otros debutantes que por el propio Carlos Sainz. No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Pero sin ser una super sorpresa, porque ya la mejora de Carlos en todo el proceso que ha estado en McLaren es evidente, es indiscutible, o sea, ha mejorado muchísimo como piloto desde que salió de Renault. No es tanto que sea sorprendente que esté cerca de Leclerc, sino ver cómo parece el único capaz de los nuevos debutantes de seguir bien el ritmo de su compañero con experiencia en un equipo. Y además un equipo que claramente está estructurado con Charles Leclerc como primer piloto y él como segundo, ¿vale? Así que me sorprende que Carlos Sainz tenga tan pocos problemas de adaptación, que haya entrado en un equipo, no en un equipo cualquiera, en un equipo como Ferrari, en horas bajas, con toda la presión que eso supone, y que esté rindiendo pues a un nivel espectacular ahora mismo sexto en el Mundial, entre los dos, entre él y Leclerc, haciendo un tándem perfecto, que está pudiendo competirle el tercer puesto de constructores a una McLaren que claramente parece superior y que solamente le falta que Daniel Ricciardo esté al toque. Y me parece, pues eso, mi tercera sorpresa de la temporada, a menor escala, que la de Lando Norris y que la de Esteban Ocon, pero creo que es sorprendente y agradable ver a Carlos Sainz competir también con Ferrari, sin hacer una temporada perfecta tampoco, o sea, repito, creo que Leclerc en general, podríamos decir que está incluso un poquito mejor, pero lo está haciendo muy bien Carlos Sainz, y adaptándose a un nuevo equipo, Ferrari, no cualquiera, a Ferrari, y con una bestia parda al lado como Charles Leclerc, creo que tiene muchísimo mérito. Y luego, como decíamos antes, hay un par de menciones de honor que me gustaría hacer, ¿vale? Dos pilotos que podría meter en sorpresas, pero realmente sí esperaba que lo hicieran también. Y he dudado bastante porque este vídeo podría haber sido 4 con el primero de las dos, que es Sebastian Vettel, ¿vale? Y no tanto porque esté haciendo un temporadón con Aston Martin, que ojo, no lo está haciendo malo, pero tampoco considero que sea la gran locura, sino por lo mal que venía Vettel de Ferrari,
y que yo pensaba que le iba a costar más adaptarse y pelear con Lance Stroll. En este momento está por delante de Stroll en el Mundial, ¿vale? Pero más allá de eso, está tirando del carro de Aston Martin, está sacando a Aston Martin todo lo que puede en prácticamente todas las carreras. Y es un poco lo que se esperaría de Vettel, de no ser por lo malos que fueron sus últimos años en Ferrari. Entonces, me alegra ver que Vettel ha vuelto un poquito a reencontrarse con su mejor versión, aunque, insisto, no es para mí una gran sorpresa estar por delante de Lance Stroll, ¿vale? Es lo que debería pasar. Por eso no lo incluyo en sorpresas, pero podría llegar a estar si lo comparamos con sus últimas temporadas en Ferrari. Así que lo he dejado ahí en la línea, no lo meto al final, ¿vale? En sorpresas, que ya ves tú, qué tontería, podría meter 4 perfectamente y no pasaría nada. Pero no lo llego a meter como sorpresa porque, joder, es Sebastian Vettel, su compañero en Lance Stroll, y está haciéndolo bien, pero es que debería, lo que no debería es haberlo hecho tan mal, quizás en sus últimos años en Ferrari, ¿no? Entonces es un poquito esa contraposición la que me hace colocar a Sebastian Vettel un poquito fuera de la línea de sorpresas, pero entendería que alguien lo pudiera poner. Llevo todo el vídeo con este lápiz en la mano, o sea, no sé por qué, lo he cogido y tengo el lápiz en la mano. Es un lápiz que me compré para el móvil, o sea, para pinchar en el móvil y que se vean cosas. Mira, mira, pinchas y, claro, la huella dactilar no me la pilla, pero puedes mover la pantalla, ¿ves? Es maravilloso. Y luego también podría haber puesto en sorpresas, pero no lo hago, a Fernando Alonso. La verdad, lo he pensado porque ya sabéis, desde que se anunció su vuelta a la Fórmula 1, yo decía muchas veces lo mismo. Tengo ganas de ver qué tal está, tengo ganas de ver si está al nivel que se fue en 2018, cosa que esperaba y quería, o si ha perdido ese nivel en estos 2 años fuera, porque la Fórmula 1 es una categoría extremadamente profesional y si no estás entrenando constantemente puedes perder mucho respecto al resto. Y aunque le costó el inicio, le costó bastante y vimos actuaciones realmente malas de Fernando Alonso, de las peores que le recuerdo por este proceso de adaptación, al final ha cogido el ritmo y ahora mismo, a día de hoy, después de Hungría, después de exhibiciones como la de Azerbaiyán, de la carrera de Silverstone, de la mini carrera de Silverstone, a día de hoy creo que está en esa mejor versión que vimos en 2018, ¿vale? No sé si es la mejor versión suya de siempre, pero desde luego yo pocas veces he disfrutado más con Fernando Alonso en toda la era híbrida, y eso es desde 2014, que el otro día en Hungría defendiéndose de Hamilton, ¿vale? Yo, a nivel personal, creo que a Fernando Alonso ha vuelto, pero tampoco lo considero una sorpresa. O sea, sí esperaba que fuera a dar la mejor versión de sí mismo y que más o menos estuviera a nivel de 2018. Me quitó las pequeñas dudas que tenía, pero todavía no lo petería como una gran sorpresa que Fernando Alonso esté bien, porque creo que todos esperábamos que Fernando Alonso estuviera bien y que veremos si algún día el Alpine, lo que decía antes con Esteban Ocon, si algún día el Alpine consigue ser un coche realmente competitivo que pueda pelear por algo más que victoria random en Hungría, veremos, y viendo lo que hemos visto, me gustaría creer que sí, si podría competirle un mundial a bestias pardas como Hamilton y Verstappen este año, ¿vale? Así que tengo muchas ganas de ver a Fernando Alonso con un coche competitivo. Llevo diciendo esto de 2014, de 2013 o desde toda mi vida prácticamente, pero tengo muchas ganas de ver a Fernando Alonso con un coche competitivo porque, viendo lo que he visto esta primera mitad de temporada, sí que creo que está al nivel en el que se fue en 2018. Tuve mis dudas al inicio, como todo el mundo, pero bueno, la adaptación, pues oye, Fernando Alonso es muy bueno, pero un mago del todo no es. Es Magic, pero a veces la magia necesita una serie de carreras para prepararse y empezar a soltarla. Así que no lo incluyo como sorpresa, porque que Fernando Alonso fuera competitivo o que tuviera talento como para pelearle un mundial en el caso hipotético de un coche competitivo a Hamilton y Verstappen, tampoco me parece una gran sorpresa, pero es como que un pequeño alivio, diría yo. Es mi alivio, más que sorpresa, es mi alivio de la temporada ver que Fernando Alonso tenía nivel de sobra y que no estaba viejo para volver a la Fórmula 1. Y nada más, estas son mis sorpresas de la temporada. Estos 3 pilotos, Lando Norris, Esteban Ocon y Carlos Sainz, con las menciones especiales que podrían haber entrado de Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Os dejo la cajita de comentarios para poner las vuestras. Pequeñas aclaraciones. ¿Por qué no he puesto a Hamilton y Verstappen, que son los dos pilotos que mejor temporada están haciendo? Por eso mismo, porque ya esperaba también eso de ellos, ¿vale? O sea, no creo que con Lewis Hamilton a nadie le esté sorprendiendo que Lewis Hamilton vaya liderando un mundial. O sea, ¿a quién le está sorprendiendo que Hamilton pueda ir liderando un mundial? ¿O que Verstappen, viendo cómo está Red Bull, esté al lado de él compitiéndoselo? Yo creo que a nadie, ¿no? Entonces, bueno, insisto, este vídeo no son los mejores de la temporada, son las sorpresas de la temporada. Quería dejarlo claro, pues alguien estaba un poquito despistado. Así que nada, nos vemos en más vídeos, ¿vale? Tengo ganas de hacer algún informativo, tengo que hacer lo del Power Ranking de pilotos, que va a ser justo después de este vídeo. No sé si lo haré en directo o lo haré en vídeo y luego reaccionaremos en directo, no lo sé todavía. Y eso, que nos vemos en más vídeos. Twitch, Twitter, Instagram,
un montón de redes sociales, un montón. Las tenéis siempre abajo, si pincháis en descripción, hay como un montón de texto y normalmente es interesante, casi siempre, a veces no es interesante. Pero otras veces abres y hay o una descripción graciosa, que a lo mejor estoy yo gracioso ese día, o hay enlaces a mis redes sociales, eso lo hay siempre, ¿vale? Y ya está. Nada más. Nos vemos.